Vamos a conversar con Efraín Navarro, destacadísima actuación la temporada pasada, pero que no ha sido igual este año. Efraín, saludos, ¿cómo están los ánimos? Bien, como claramente no ha comenzado como el año pasado, pero yo creo que todo eso es parte de un pelotero, de un atleta. A veces uno quiere ser tanto y a veces no se puede. Pero gracias a Dios ya estoy mejorando, me siento bien y nomás a tratar de ayudar al equipo a ganar todo posible. En los entrenamientos lo hiciste muy bien, ya cuando inició la temporada las cosas cambiaron, ¿eso se debió a qué? No sé, nomás es parte del juego. Yo nunca entro al campo diciendo que no voy a hacer mi trabajo, yo trato de hacer todo posible y a veces no se puede pues. El dirigente te ha estado moviendo de posición en la alineación, para ti, eso, ¿qué significa? Puede ser, no estoy seguro. ¿Que te quiere mantener la alineación, te da confianza, que te sí. ponga alto? Sí, claro. Estar parte en la alineación es me ayuda pues, y estoy jugando todos los días para ver más picheo y para nomás trabajar en lo que necesito que trabajar para mejorar. Se nota que el problema ha sido la ofensiva, te mantiene muy bien jugando tu primera base y se ve que ya en el último partido de ustedes pues tu ofensiva despertó. ¿Será otro Navarro de ahora en adelante? Sí, claro que sí. Gracias por estar con nosotros y para adelante. Gracias.